Una vez descargado el Java Development Kit, lo que haremos es hacer clic sobre el archivo que hemos descargado, o bien directamente en ese enlace, o bien buscándolo en el disco duro, en la carpeta de descargas. Elegimos ejecutar, ignoramos la advertencia de que algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. En este caso conocemos perfectamente de dónde hemos descargado este archivo, por tanto seleccionamos ejecutar y comenzamos la instalación de Java. Este asistente nos guiará a través del proceso de instalación, así que pulsamos Next, pulsamos Next e instalamos poco a poco, esperamos a que acabe el proceso de copia de archivos y de descarga de Java. Este proceso puede llevar unos cuantos minutos, por tanto debemos ser pacientes y esperar a que finalice el proceso. Una vez instalado, y esto que voy a decir es importante porque a través de este curso lo iré haciendo de las dos maneras, una vez que hayamos instalado el programa podremos encontrarlo en una de estas dos ubicaciones. Vamos a... Bueno, mientras se va instalando, saco otra ventana aparte y voy comentando que el instalador de Java se puede instalar en cualquiera de estas dos ubicaciones. Siempre en el disco duro local. Si estamos trabajando sobre un sistema operativo de 32 bits, se instalará en la carpeta Archivos del programa Java. Mientras que si estamos trabajando en un ordenador de 64 bits, si en un ordenador de 64 bits y yo ahora mismo estoy trabajando en un ordenador de 64 bits, instalo la versión de 32 bits, se instalará en archivos de programa x86 en la carpeta Java. Puedo comprobar que tengo aquí el JDK 1.7. Mientras que si lo instalo la versión de 64 bits en un ordenador de 64 bits, con un sistema operativo de 64 bits, se instalará en la carpeta Archivos del programa Java. En mi caso, lo que he hecho es, ya tenía instalado la versión de 32 y la tenía instalada en Archivos del programa x86 Java. Aparte también tenía instalado Java 6, mientras que ahora estoy instalando Java 7. Y el programa que acabo de instalar, o el programa que estoy instalando ahora, se está instalando en Archivos del programa Java. En este curso me veréis usar las dos carpetas. Hay veces que, por lo que sea, usaré Java en la versión de 32 bits y a veces usaré Java en la versión de 64 bits. Lo único que va a cambiar es simplemente desde qué carpeta trabajo, qué carpeta ejecuto, pero no va a cambiar ningún ejecutable, ninguna instrucción, nada por trabajar de 64 a 32 bits. Por tanto, si a veces me veis trabajar en la carpeta archivos del programa x86 y por lo que sea vosotros no la tenéis, pues no busquéis archivos del programa x86, buscar archivos del programa sin x86 y viceversa. Por tanto, ahora instalo en Program Files, archivos del programa, Java JR7, pulso Next, y una vez que ya ha descomprimido el instalador, lo que va a hacer es comenzar la instalación de Java, que, insisto, esto puede durar pues desde unos pocos minutos hasta unos cuantos minutos. Está copiando archivos. Vemos ya aparecer por aquí cosas. Vemos aparecer el JDK, el Java Development Kit, en la versión 1.7.0, que equivale a Java 7, acaba de salir. Si este curso lo realizas dentro de unos meses, pues tal vez esté JDK 1.7.1, 1.7.0.1, 1.7.2 o lo que sea. Pero en mi caso, lo que importa es que tengas 1.7 y el .0, evidentemente, irá cambiando. Y también, cuando instalo JDK, Java Development Kit, también se instala, por supuesto, el JR, el Java Runtime Environment, el entorno de ejecución de Java, con el que podré ejecutar los programas que cree con Java. Por tanto, ya he acabado, me dice que la instalación ha finalizado y ha sido correctamente instalada. Puedo acceder a la información de registro de producto o puedo finalizar y comenzar a ejecutar, a compilar, comenzar a desarrollar, en definitiva, programas en Java. Una vez se ha instalado, a los pocos segundos,
me lleva automáticamente en el navegador a la página de registro, donde puedo elegir si quiero registrar mi copia de Java, puedo crear una cuenta o bien puedo declinar directamente y especificar que de momento, al menos, igual lo hacemos más adelante, no quiero registrarme dentro de la página de Oracle correspondiente a Java.